Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estáis? Las 6:33. Aquí arrancamos un día más. No es un día más para muchos de vosotros, lo sé. Que muchos de vosotros y de vosotras os vais de puente. Enhorabuena, ¿eh? Os vamos a dedicar el programa especialmente a vosotros. Los demás mortales, pues tendremos mañana el día festivo, el día de la Hispanidad, el día de la Virgen del Pilar, pero el viernes estaremos aquí. Eso sí, si os vais de puente, por favor, precaución, amigo conductor, en la carretera, y sobre todo pasarlo muy bien, ¿vale? Y acordaros de nosotros. Y antes de saliros, antes de coger el coche y movilizaros, ir a aquellos sitios donde habéis pensado pasar estos días de descanso, tenéis que estar muy pendientes del programa de hoy, ¿sí? Porque tenemos un programa redondo, veréis. Vamos a hablar de videojuegos, como hacemos todos los miércoles. Vamos también a dar algunos consejos a los papás y a las mamás en esta sección que tenemos para ayudar en la crianza de los niños. Y además, hoy vamos a hablar con uno de los docentes de nuestro país que está nominado a serlo, es decir, que está nominado a ser el mejor docente. Llevamos ese premio, vamos, mejor docente del país, y es de Almería. Después hablaremos con él, porque además ha escrito un libro. ¿Y qué más? Ah, esta tarde tenemos nuestra cita con la moda también, como cada semana. Y además tenemos a Mónica de Festival. Sí, sí. Hoy ha arrancado en Tabernas el Almería Western Film Festival, o sea, lo que viene siendo el Festival de Cine del Oeste de Almería, que se celebra en Tabernas. Y allí, en Oasis Mini Hollywood, está ahora mismo Mónica Aldebuela. Mónica, buenas tardes. Efectivamente, Alfredo, muy buenas tardes. Estamos aquí en directo, os estamos enseñando ahora mismo la gala inaugural de este festival que cumple su edición número 13. Ahora mismo por detrás de mí tenemos hablando al alcalde de Tabernas, a José Díaz, como te decía, en esta gala inaugural en la cual se acaba de hacer un homenaje a los hermanos Romero Marchén, que esta tarde, ahora en breves minutos, van a recibir ese premio homenaje Leone in Memoriam, y que como otro homenaje que se les ha hecho y para recordarles, se ha proyectado un trozo de la película que ellos rodaron aquí, Dos pistolas gemelas, y también se ha hecho una representación. Bueno, esto es lo que va a ocurrir ahora mismo aquí. Que no es poco. Pero una cosa, me has defraudado que lo sepas. ¿Por qué? Porque te hacía vestida de vaquera o de chica del cancán, por lo menos, yo qué sé, un poco de ambientación. Es que no lo he hecho con tiempo. Tienes toda la razón del mundo, me tenía que haber preparado bien para esta ocasión y no lo he hecho. Cuando tienes razón, la tienes. Presentar el programa montada a caballo, uno de los caballos de allí del poblado. Ya, ahora busco uno y me monto. Lo has dicho y queda grabado, bueno, Mónica. Vale, no te preocupes, como veo un caballo me monto. Que me caiga uno es otra cosa. Bueno, que te cuento, voy a ver si tenemos la oportunidad de hablar con las hijas de los homenajeados una vez acabe este acto. Lo que sí te puedo decir es que hemos llegado un poquito antes, hemos estado viendo el ambiente, lo que se vivía aquí, y hemos tenido la oportunidad de hablar con el director de este festival, con Guillermo de Oliveira, así que si quieres, lo vemos. Nos encontramos con el director de Almería Western Film Festival, Guillermo de Oliveira. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En un festival que cumple su 13ª edición y que no sé si es por el número o porque os lo curráis cada año más, pero es una edición muy especial. Bueno, no somos supersticiosos, no hemos tenido la tentación de hacer un 12+1 ni cosas de estas. Y es verdad que nos lo curramos, pero sobre todo aprendemos mucho de la experiencia, y eso nos permite optimizar nuestros medios para cada año exprimir un poquito más la naranja y hacer una edición un poco mejor. Un poco mejor. Van a venir hasta aquí cerca de 80 invitados. Sí, está siendo una verdadera locura.
invitados, además no solo nacionales. Tenemos pues, esta mañana una película presentada por un director de Kazajstán, después un documental de un director de Seattle y tenemos fuerte presencia australiana, la película de New Boy de Warwick Thornton, el director que ya estuvo presentando aquí una película, Sweet Country. Estuvo la película, él no, esta es su primera vez. Y también nuestro Spirit of the West, John Hillcoat, director australiano afincado en Los Ángeles. Y eso es solo una pequeña muestra de todo lo que nos visita durante estos 4 días. Esto respecto a personas relacionadas con el mundo del cine, pero respecto al público, ¿cuánta gente se prevé que pase por aquí durante estos días? La verdad que no manejo cifras, pero no de este año ni de los anteriores. Sí noto que cada año vamos construyendo un núcleo duro de cinéfilos que donde antes era un problema, por ejemplo, proyectar una película un sábado a las 10 de la mañana, ahora ya sabemos que siempre va a haber un grupo de irreductibles que nos van a llenar el teatro y eso es una gozada, porque ese es el principal síntoma de buena salud de un festival, es ver cómo está la sala cuando proyectas. Lo hemos visto aquí hace un momento con la sección de cortos Outlaw, el salón de este Oasis Mini Hollywood a reventar. Una edición y un festival que ha comenzado hoy, me decías, en el caso de esta proyección, a reventar, pero ¿cómo está siendo el día? Pues el día maravilloso, el tiempo acompaña como casi siempre aquí. La suerte de Almería, toquemos madera, no desafiemos, pero está fluyendo muy bien y ahora vamos a disfrutar del homenaje a Joaquín Luis y Rafael Romero Marchand, los pioneros del Eurowestern, antes de que Leone llegara aquí con Clint Eastwood en el año 64, ellos ya rodaban westerns en Almería y desde aquí les hacemos nuestro sentido homenaje. No vamos a dejar que te vayas ya, pero antes, lo que queda de festival, cuéntanoslo un poco, que las personas que nos estén escuchando sepan que si se acercan hasta aquí todavía les queda mucho por ver y vivir. Muchísimo. Mañana tenemos una jornada completa en el término municipal, en el pueblo de Tabernas, donde podremos ver películas, actividades infantiles para toda la familia, paseos en burro, castillos hinchables, teatro. Y el día mañana además termina con el premio a nuestro Spirit of the West, John Hillcoat, en el Castillo de Tabernas al atardecer con un concierto de música, va a ser precioso. Y los otros 2 días, pues uno en el Western Leone, el rancho de Hasta que llegó su hora, donde proyectaremos Extraña forma de vida, el mediometraje de Pedro Almodóvar, presentado por nuestro premio Tabernas de Cine, el legendario director de fotografía José Luis Alcaine, nominado a 21 premios Goya, ganador. ¿Qué talento habéis traído? Alucinante. Y terminaremos en Fort Bravo, dándole ese premio Tabernas de Cine, una gala de clausura a la que están invitados pues, todos los que han presentado sus películas de sección oficial, directores de primer nivel internacional, y el premio Desierto Tabernas a Paco Ardura. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Creo que no ha quedado ninguna duda, Alfredo, de todo lo que nos ha contado Guillermo, nos ha detallado cómo ha comenzado este festival, todo lo que queda por delante, una edición que, como él decía, cada vez es más fuerte, que va a seguir creciendo y que, por supuesto, puede venir hasta aquí toda la familia. O sea, aquí es un plan para que disfrutemos todos. De momento estás disfrutando tú en nombre de todos nosotros, cosas que nos agradan, nos gustan y nos da un poquito de envidia las cosas como son. Pues el ambiente que se crea allí. Además, oye, muy bien por el festival, por el Almería Western Film Festival, que lo está dando todo y se ha convertido en un referente en el panorama de festivales de nuestro país. Bueno, para referente el que tengo aquí a mi lado, sí señor. Un maestro, y te dirán, pues ustedes dirán, pues hay muchos maestros, los maestros de mi niño también son muy buenos. Bueno, pues no sean tan buenos. Cuando él está nominado a ser uno de los mejores docentes del país, y no por una vez, ni por dos, ni por tres. Es el cuarto año que aparece en la lista de nominados de los premios Educa a Banca. Alberto Padilla, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfredo. El maestro Alberto. El maestro Alberto, sí. Ese es tu nombre de guerra. Sí, bueno, a mí es que me gusta mucho la palabra maestro, sí. Porque somos magíster, que es más que minister. y luego porque me gusta la palabra maestro, tiene un arraigo importante. Y por todas las connotaciones, ¿no? Sí, 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 porque para mí es, bueno, yo creo que hay muchos maestros en la vida y a mí me ha tocado ser maestro escuela, que además es una expresión muy nuestra, bueno, ser maestro escuela. Y bueno, yo tengo suerte de poder serlo. Fíjate que había hace un tiempo que incluso los maestros escuela tenían su casa en el pueblo. Sí, sí, ¿eh? Como el cura y claro, el médico. Claro, la casa del maestro y tal, fíjate. Erais uno de los poderes fácticos de cada pueblo. ¿Eh? Así es. Estaba el cura, el barbero y... Y el médico y el maestro. Y el maestro. Bueno, por cuarto año nominado a estos premios, ¿qué supone eso para ti? Hombre, pues un orgullo totalmente, porque abanderar en esa lista... primero Andalucía, segundo Almería, porque claro, también es verdad que Almería está en esa lista presente porque yo estoy ahí, ¿no?
Y luego, pues, porque represento a muchos compañeros y compañeras. Yo siempre digo lo mismo, no me considero mejor que nadie. Hago mi trabajo lo mejor que puedo, lo mejor que sé, pero sí que es verdad que represento a muchos maestros como yo, a muchos docentes, ya no solo maestros, que luchamos día a día porque creemos que podemos dejar un futuro mejor. Así que para mí es un orgullo estar ahí. Y muchas veces, porque tú eres maestro además de educación infantil, Así es. muchas veces, no sé si tú lo sientes así, ¿no? Pero una profesión que no está realmente valorada como debería de estarlo, ¿no? La labor que hacéis de formar, de educar, de guiar a nuestros niños en sus primeros años, un año tan complicado y tan difícil y tan importante, yo creo que los padres, la familia, no os damos la importancia que realmente tenéis. Bueno, por suerte eso ya se está cambiando poco a poco, pero sí que todavía hay ahí ese pensamiento de que la escuela infantil es algo asistencial, ¿no? Es para entretener a los niños, para llevar a los niños, para. Y es verdad que, bueno, se está demostrando con estudios, y además la legislación actual nos apoya, que en estos primeros años es donde se sienta todo, Claro. donde está el basamento de todo lo que va a llegar después. Entonces, bueno, de hecho hay numerosos estudios que bueno, hablan de que el fracaso escolar que después viene. Viene provocado en muchos casos por En cómo se esta han puesto etapa, esos ¿no? pilares, claro. Así que es también una suerte que entre estos premios que organiza la Fundación Educa esté representada la educación infantil como otras categorías docentes. A pesar del trabajo que imagino que conlleva, no es lo mismo una jornada laboral en una clase de sexto de primaria que en una clase de educación infantil. Claro, porque además aquí es un poco, no sabes lo que te va a pasar cada día, porque Claro. bueno, de pronto llega un niño y tiene un problema llorando porque, pues yo qué sé, ha soñado con que Pokémon se lo comía y a partir de ahí tienes que tú ver y gestionar eso, a ver cómo lo Claro. llevas para trabajar lo que tenías planteado. Y luego porque evidentemente el desgaste energético Claro. es muy diferente y para mí más porque yo soy muy grande, ellos son muy pequeños, entonces siempre tengo que estar, intento siempre estar a su altura en todos los sentidos Que y estás todo el día siempre en tengo el que estar, suelo. claro, yo Estás todo el estoy día en todo el el tiempo en el suelo. suelo, efectivamente. ¿Y consigues en algún momento quitarte la bata de maestro o te llevas la tarea a casa? La bata de maestro casi que me la llevo 24/7. Yo creo Sí, que va ¿no? un poco de serie. Bueno, es verdad que tengo la suerte de disfrutar con mi trabajo y eso hace que para mí cosas que a lo mejor otra persona considera trabajo no lo son, ¿no? Yo disfruto preparando esta actividad o buscando tal o haciendo tal y entonces pues no es un poco también un poco hobby, pero sí que es verdad que es difícil y sobre todo cuando trabajas con niños tan pequeños te llevan muchos de sus problemas, muchas de sus cosas que ocurren y te los llevas también a casa e intentas darle la vuelta, ves qué puedo hacer yo para incidir porque resulta que bueno, pues, ha tenido un hermanito y lo está pasando mal Ajá. o resulta que su mami pues bueno, pues le han detectado un cáncer de mama y a ver cómo yo gestiono Claro. eso en el aula. Entonces, es verdad que todas esas cosas te las lleva indiscutiblemente, si es que no puedo hacerlo de otra forma. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hace que tú estés en esa lista y no estén otros compañeros tuyos? Pues eso, sí, eso tendría que preguntárselo en este caso, en estos premios es muy, muy importante que son las familias del alumnado quien propone a los Sí, docentes. Sí. es una maravilla, Hay, entonces. claro, hay una cosa muy importante y es que, bueno, en otras categorías, en la categoría universitaria, secundaria, son los alumnos los que los Sí. proponen, porque tienen ya acceso y tal, pero claro, en infantil son muy pequeños y no pueden. Entonces son las familias quienes proponen en un primer momento a docentes. Luego ya la fundación tiene a bien pues, hacer un cribado, ¿no? Y ver que, pues, qué docentes se merecen estar en esa lista y no, y demás. Y luego ya pues, pasamos una presentación de mérito, etcétera, para seleccionar a los finalistas de entre los que se extraen los mejores docentes de cada categoría. Así que son las familias las que me proponen, tendrías que preguntárselo a ellas. Qué bueno. O sea que pa luego pasa como con la estrella Michelin, que de pronto Claro. aparece en tu clase un tipo y tú, este no es mi alumno, este va a ser el Claro. inspector que viene de los premios, ¿no? Es un poco así, porque además en la gala no se sabe quién es, y es un poco así, Sea que vas a entre, ciegas. claro, entre Michelin y Goya, es un poco así, Válgame el entre las dos señor. galas. O sea que tú ya has asistido a alguna gala Sí. en la que no sabías si ibas a ser premiado o Sí. no. Este es el primer año que no sabemos absolutamente nada, otros años han dado puntuaciones, ya teníamos un poco, sabíamos lo que iba, pero es verdad que este es el primer año que vamos a ciegas totalmente, no sabemos nada, sabremos quiénes son los 10 finalistas y estuve dentro de esos 10. ¿Quiénes son los 10 finalistas? Y se irán a la gala y allí ¿Cuándo es la se gala? ¿Cuándo es la desvelará en gala? febrero, a finales de febrero. Final de. Lo digo ahora Sí, apuntándonos en la agenda para finales de saber cuándo tenemos que febrero. llamarte para decirte, oye, que se sabe lo Claro, tuyo. claro, claro. Yo en cuanto. Vamos, yo ya avisaré y lo publicaré. Y porque, hombre, si estoy entre los 10 finalistas Eso ya será es un un orgullo. premio. Para mí es un placer. De las cuatro nominaciones que he tenido, los 3 años últimos, o sea, los 2 años últimos, perdón, este sería el cuarto.
Los 2 años últimos he estado como finalista, he estado Bien. Dentro de los finalistas. Qué así orgullo, que no ¿no? sé. Qué orgullo y qué premio ya, porque imagino que a esto se presentan un montón de compañeros tuyos. Claro, bueno, en cada categoría hay multitud de compañeros y bueno, y lo bueno también que hacemos lazos de un año para otro, porque además, pues muchos de nosotros estamos metidos en muchas cosas, en todos los fregados. Yo siempre me estoy metido en todos los fregados y organizo y voy y vengo y traigo y tal. Entonces, pues nos conocemos entre nosotros y compartimos cosas, compartimos proyectos, compartimos ideas, compartimos ilusiones. O sea, que el maestro Alberto es famoso ya en todo el país. El maestro Alberto, hubo un tiempo en el que se hizo casi viral en las redes porque, bueno, porque conseguí una cosilla que no era muy fácil y me llevé al aula a Alejandro Sanz y entonces, pues a raíz de eso se hizo viral. Luego, por otro lado, monto, digamos, unas locuras, como dirían las familias de mi clase, monto unas locuras un poco llamativas. Entonces, pues, y luego, principalmente porque intento compartir lo poco, lo mucho que sé, intento compartirlo de distintas formas, entre ellas, pues, bueno, a través de redes sociales. ¿A qué le llamas montar locuras en clase? Montar locura es que la última fue un... Bueno, trabajábamos el libro del Principito, sí. Y lo que hicimos es llevar el libro real a la escuela. ¿Cómo? Estrellando la avioneta del aviador del Principito en el patio del colegio. Entonces ahí me tiene a mí buscando por los talleres para choques de coche, para llevármelos como si fuesen piezas de avioneta, desmontando un ventilador para la aspa, haciendo tal, colocándolo tú allí y doblando a una presentadora de un informativo de la televisión diciendo que en tal colegio se había estrellado una avioneta y estaban buscando. No me lo puedo creer. O sea, allí se presentó eso. De hecho, los niños tenían miedo. O sea, ellos estaban buscando, la finalidad era buscar el libro del Principito, que era el tesoro y que luego nos guiaba a todo el aprendizaje. Y ellos tenían miedo porque pensaban que iban a venir la policía y se lo iban a llevar porque estaban haciendo algo que no estaba bien. Entonces, bueno, la situación fue, al final fue destenillante y luego ya ellos poco a poco los reconducimos. Pero esas son las cosas que al final va a marcar a estos niños. Sí. Lo van a recordar siempre, que un día estuvieron claro, buscando un avión que se había estrellado en el colegio. Y esas son las cosas que al final también te hacen que destaques, ¿no? Entre el resto, ¿no? Sí, yo creo que eso, que ese tipo de cosas de, yo qué sé, que de pronto el aula convertido, estamos trabajando el espacio, pues, le propongo a la familia, yo siempre tiro mucho de la familia. La implicación, ¿no? Sí, tengo la suerte de contar con familias que me apoyan y que se prestan a estas locuras. Entonces, pues, si tenemos que convertir el techo del aula en un planetario, pues se viene, se monta por la tarde y se coloca un planetario. Pero es que si hay que desquitarlo para construir un chiringuito de playa y celebrar que llega el verano, pues allí están también organizando y celebrando que llega el verano. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que al final también nos marca un poco como grupo, normal, como tribu, ¿no? Oye, y lo de Alejandro Sanz que comentabas antes, ¿eso qué fue? Pues lo de Alejandro Sanz es que anteriormente a trabajar en Almería, porque para mí es muy bonito esto, porque yo, pese a no ser almeriense, estoy enamorado de Almería, ¿no? Yo la primera vez que trabajé como maestro trabajé aquí, luego el tiempo y bueno, mi interinidad me fue llevando por otros sitios de Andalucía y ahora que tengo mi plaza he conseguido volver, ¿no? Entonces, cuando no estaba en Almería, estuve mucho tiempo en Alcalá de los Gazules, un pueblo de Cádiz, sí. Del que, bueno, pues la familia de Alejandro Sanz. Y estuvimos trabajando a través de la historia de Julio Verne de La Vuelta al Mundo en 80 días porque los protagonistas de esa historia no pasaban por su pueblo, ¿no? Y pedimos colaboración de distintas personalidades para que nos ayudaran a convencer a Julio Verne para que Phileas Fogg, el protagonista, pasara por allí, por su pueblo. Y conseguimos que el propio Alejandro Sanz pues nos ayudase en esa tarea y estuvo, bueno, hicimos una especie de videollamada, además nos mandó un vídeo pidiendo que por favor se reescribiera la historia para pasar por Alcalá. Qué bueno, tío, sí. Qué bueno. Qué bueno. Oye, qué cabecita tienes, ¿no? Sí, bueno, ahí estamos. Tú dices de la estatura, pero es que la cabeza la tiene Samuel Black con un diseño muy, muy bonito. Bueno, y además has escrito un libro. Sí, también en ese afán de compartir, pues también está esto que ahora es una nueva aventura. Y bueno, yo al final... Luego me dices dónde sacar el tiempo. Sí, pues bueno. Preparar la clase, preparar el planetario y después... Ya ves, de donde no lo hay. Bueno, lo del libro al fin y al cabo es pues eso, por ese afán de compartir con compañeros, compañeras, pues es verdad que nos encontramos ahora mismo en un momento de cambio legislativo de nuevo a nivel de educación y pues por poner un poco el punto en cómo podemos hacer las cosas ahora con este nuevo tema sobre situaciones de aprendizaje, pues directamente pues es un libro que habla de eso, de cómo se lleva al aula estas situaciones de aprendizaje que ahora nos dice la legislación que tenemos que hacer. Entonces, un libro práctico, tanto para docentes como para familias también, para saber cómo pueden involucrarse en la vida escolar de los niños en infantil. Y nada, se llama Un viaje lleno de aventuras, que
Que es tu vida. Que es mi vida. Que es tu vida. que es tu vida personal, no sé, pero bueno, por lo menos profesional. Sí, bueno, sí, también. Sí que lo es, ¿no? Qué importante eso que ha dicho de la implicación de la familia y de que la familia esté también metida en el aula de alguna manera, ¿no? Sí, así es. Y por suerte, es verdad que, bueno, yo trabajo en el Poniente y bueno, pues convergen distintas culturas, distintas etnias, y tengo la suerte de aunar todas esas culturas en torno a un aula, que es algo muy bonito, ¿no? Y entonces que cada uno aporta desde su perspectiva lo que puede o lo que tal, y se ha creado un buen grupo, un buen clima, y eso hace mucho en la educación de los niños y las niñas, porque eso al final va en detrimento también de eso. Qué bueno, y entonces el libro ya está circulando entre los compañeros. Sí, sí, el libro está agotado ahora mismo. El libro no es que está circulando, el libro está casi agotado. ¿El libro está agotado? Sí, sí, el libro ha sido, pues de pronto lo presenté el día 20 de septiembre, yo vendí, tenía una serie de ejemplares que me quedo sin ellos. Con los seguidores que tengo en redes que me piden libros y ahí estoy mandando los que puedo cuando me los envían, pero es que en las plataformas de venta también se ha agotado y están reponiendo, la propia editorial está reponiendo la tirada de libros. Qué fuerte lo tuyo, ¿eh? Sí, que ahí estoy, yo qué sé. Qué fuerte estoy, lo tuyo. Ahí estoy. Sí, sí, ahí estoy. Bueno, pues la verdad es que estaréis de acuerdo conmigo, estaréis de acuerdo conmigo en que hacen falta más maestros como Alberto. O sea, que a ver si cunde el ejemplo y ese libro se lo leen y yo que sé, le entra el gusanillo que en su día le entró a él y fijaos la que monta, que te estrella una avioneta en el colegio, te monta un planetario o os pone a los papás a cazar dinosaurios. Desde luego. Ya veremos. Oye, qué drama lo de que un niño sueñe con que se lo ha comido Pokémon, ¿eh? Uf, y eso son las cosas más... Es que a mí me ha pasado, no, yo no he soñado, sino sí. Pero que mi hijo haya soñado algo así... Sí, claro, también. Claro, es que es muy típico. Madre mía, Pokémon y Pikachu. Oye, Alberto, gracias por haber venido. Nada, gracias a ti por invitarme a esta casa que estaba deseando. Te dije ayer, ¿me traigo el pijama? ¿Qué hago? ¿Me llevo? No sé, digo... Pues fíjate, cuando estábamos montando el programa, tú has mencionado la palabra pijama. Yo pensé, digo, la temporada, como estoy en mi casa, yo como estoy en mi casa. Claro, pues tú tienes que estar cómodo. Pues en chancla, en zapatillas, claro. Con el pijama, cuando llega el frío con un batín. Y pensaba en haber presentado pues, el programa así, ¿eh? O sea que no lo descarto, no lo descarto. Alberto, muchísimas gracias. Nada, a ti. Enhorabuena por lo que hace, gracias por lo que hace, en nombre de esa familia, y suerte. Y se me ocurre una cosa, yo imagino que mañana estarán tu alumno buscándote en YouTube para ver al maestro Alberto. Ahí tienes tu cámara, está esa del pilotico, ¿eh? A ver dónde está, esa la del pilotico. Diles algo, mándale un saludo, ¿no? Ah, pues nada, pues que a todos los niños, no solo los que tengo ahora mismo, los que tuve y los que tendré en el futuro, que tengo mucha suerte de tenerlos en mi clase, así que pues que os quiero un montón y que me encanta aprender cosas con vosotros y pasárnoslo bien como nos lo pasamos. Así que, un saludo. Un saludo, chicos. Y también papás y mamás, qué suerte tenéis. Las cosas como son. Alberto, muchas gracias. Nada, tío. Fíjate el tío que ha dejado ya un mensaje como en las cápsulas del tiempo para los que vengan en un futuro. Este maestro, vale. Bueno, cambiamos de argumento. Dejamos la educación. Bueno, vamos también con algo de educación. Es un poco de formación en cuanto a moda se refiere. Porque Mónica cada semana se empeña en que vistamos bien. Vamos a ver por dónde van los tiros hoy. Daniel, la primera colección de novia con tu firma. Pues sí, la primera colección como Daniel Cerdán firma, pero no la primera vez que hago novia, he hecho novia en otras ocasiones, pero con mi nombre puro y duro, esa es la primera, sí. Has hecho trajes de novias en otras ocasiones, acompañado además de una figura muy importante para ti. Sí, sí. Entiendo que te refieres a Elie Berhanger. Y pues sí, empecé a trabajar con él al graduarme hace unos cuantos años ya y al poco de empezar entró el encargo de un vestido de novia increíble y él me dejó participar en el diseño y era el de Antoinette Seylen, la nieta de la condesa de Romanone y nada, yo diseñé el bolero
con cola que llevó Antoinette en su boda y bueno, fue algo increíble, ¿no? Yo era muy jovencito entonces, tenía 24 años y bueno, estar diseñando un vestido de novia para un aristócrata era como wow, ¿no? Decía, Dios mío, toca el cielo casi, ¿no? Y fue genial, y luego las pruebas también, los fittings, que a la condesa de Romanones venía siempre a los fittings y tal, entonces era muy interesante. Fue una época fantástica y ese vestido lo recuerdo con mucho, mucho cariño por lo que significaba, ¿no? También. Una época muy especial y muy importante junto a uno de los mejores diseñadores del siglo XX. No sé si esto te ha influido, el poder crear con él para decir ahora, lanzo esta colección de novia. Sí, bueno, ya mucho antes, incluso antes de estudiar, ya diseñaba novias cuando era muy pequeño. Me gustaba mucho hacer vestidos de novia, los dibujaba y tal. Y sí que siempre he tenido en mente algún día hacer novia, pero he estado siempre enfocado en el prêt-à-porter, bueno, prêt-à-porter de lujo. Y ahora que estoy en Almería, o sea, veo que mis clientas están tan contentas con los diseños y me eligen para días tan especiales, que qué día más especial que el día de tu boda, ¿no? Para una chica. Y entonces llevo un año dándole vueltas a la idea y me he lanzado. Es una cápsula la que he preparado, una colección muy pequeñita, que es un referente. A partir de ahí se pueden desarrollar muchas más ideas, adaptar cada modelo a cada novia, ¿no? Cada novia es exclusiva, es única, es especial. Y sí, ya he visto que era el momento, sentía que era el momento de lanzarme ya con novia. Sí. Sacas una colección cápsula de novias, todas tus creaciones las defines y las podemos definir como algo exclusivo, como joyas, como algo especial. Y quieres que tus clientas también se sientan así. Sí, son... Yo es que concibo la moda de una manera muy personal. Yo cada vestido lo veo... cuando lo estoy diseñando, cuando se está haciendo, lo pienso que esa pieza va a permanecer, va a perdurar en el tiempo, ¿no? Que se va a heredar de generación en generación. Es lo que quiero creer, que mis piezas nunca van a morir. Son el legado que voy a dejar. Y entonces se tratan con mucho cariño, de una manera muy especial, ¿no? Y la colección de novias va a ser así, o incluso más, ¿no? Por lo que representa un vestido de novia. Entonces yo las veo a mis vestidos de novia como pequeñas piezas de arte. A lo mejor es muy presuntuoso decir eso, ¿no? Pero sí, como pequeñas esculturas que va a aportar la mujer y va a ser, pues eso, no sé, una obra de arte que se va a vestir, que se va a mover, que se va a ver por la calle, por la iglesia. Y me gusta pensar eso, que son obras y que van a perdurar en el tiempo. Una colección en la que vemos tu esencia, en la que sigues esos cortes que estamos acostumbrados a ver en tus colecciones anteriores y que además te has inspirado en una persona muy importante para ti, como es tu madre. Sí, mi madre en realidad es una inspiración constante y su vestido de novia siempre me ha fascinado desde que era muy pequeñito y lo he usado, es un referente, no he reproducido el vestido de mi madre, pero sí que el raso de su vestido es un material que uso constantemente, un poco las líneas muy limpias, los cortes muy, muy puros y demás. Y sí, está siempre presente en mis colecciones en general. ¿Cómo definirías tu colección? Pues es una colección conceptual, una colección muy limpia, muy versátil también. Cada vestido es muy fácil de adaptar a cada novia. No es un vestido que no se puede alterar en absoluto, es un vestido que se va a adaptar a cada clienta. Es una colección versátil y creo que va a sorprender también por el juego de los tejidos. Estoy usando tejidos tecnológicos como tusor de seda y mezcla, organza con fibras de con filamentos metálicos. Y creo que va a gustar cuando venga la gente y vea los tejidos, las siluetas y tal. Creo que va a gustar. Pero bueno, en resumen eso, es conceptual, limpia y versátil y fácil de llevar.
llegar. ¿Vamos a ver más colecciones para novias tuyas o va a ser la única que diseñes? Bueno, yo espero que haya más colecciones. Hay que ver la respuesta ahora, qué tal reacciona la gente a esta. Pero la idea es seguir haciendo novia por muchísimos años. Pues seguiremos viendo tus diseños. Ahí. Muchísimas gracias por acogernos en tu atelier, Daniel. Gracias. Gracias a Daniel Cerdán por abrirnos las puertas de su atelier. Muchísimas gracias, amigo. De verdad que sí. Gracias también a ti, Mónica. Nos vamos a ir a publicidad a la vuelta. Nos vamos a ir de nuevo hasta el poblado Asin Mini Hollywood, porque ya sabéis que se está inaugurando el Festival de Cine Western de Tabernas. Y allí está Mónica. Y además enchufaremos la videoconsola y alguna que otra cosa más. Hasta ahora.